La relación de Laura Escanes con su expareja y padre de su hija, Risto Mejide, siempre ha estado bajo los focos. Tras 7 años de relación y una hija en común, en diciembre de 2022, Laura Escanes y Risto Mejide anunciaban que su relación había terminado. Sin embargo, hay algo que unió a esta expareja más allá del amor y de Roma, su pequeña, que tiene 4 años. Y es que Laura Escanes y Risto Mejide compartieron un negocio, Tú y Yo que Estudio SL. Según el Boletín Oficial del Registro Mercantil, el 11 de julio de 2018, tanto Laura como Risto pasaron a ser apoderados solidarios de esta empresa de gestión de derechos de imagen. Sin embargo, sí saltó a la fama el restaurante que abrieron la expareja junto a uno de sus amigos, Arich Iriarte. Se llamaba Tigre y estaba ubicado en el barrio El Born de Barcelona, sin embargo, tuvieron que bajar a los pocos meses de su apertura. A pesar de la mala pata que tuvo Laura Escanes con su restaurante de Barcelona, ella ha sabido potenciar su lado más emprendedor. Y es que la influencer es dueña de varios negocios. El 13 de enero de 2023, Laura Escanes decidió fundar Latita Comunicación SL, una empresa de representación en medios de comunicación de la que es administradora única. No contenta con eso, en 2021, Laura Escanes abrió también un salón de belleza en el centro de Madrid, Blondie. Este establecimiento, ubicado cerca de la Puerta de Alcalá de la capital, está especializada en el color. Además de sus ingresos con ambas empresas, Laura Escanes dio el salto a Podimo, donde presenta el podcast Entre el Cielo y las Nubes. Un formato que ya ha confirmado su tercera temporada.